Amigos, un placer conectarme con ustedes nuevamente desde Los Ángeles, California. Y acá estoy en mi estudio de grabación, Risey Productions, donde nosotros grabamos nuestras producciones musicales, también hacemos bandas sonoras, producciones a otros artistas, también para los actores. Y bueno, me encanta disfrutar acá en el estudio, es decir, hablar de las cosas nuevas que estamos preparando, que pronto se las diré. Pues bueno, amigos, hoy es un día bien bonito acá en Los Ángeles, muy soleado, no hace tanto frío, porque a mí no me gusta el frío, caballero. Realmente, ustedes saben, yo soy cubana, yo soy del Caribe y a mí me apasiona el calor. Yo sé que es irresistible, pero por acá, en la costa oeste, el calor es más llevadero porque no es húmedo. Entonces no sudas tanto, no es esa cosa de estar todo el tiempo con el abanico, no, para nada. Y esta temperatura de desierto, por ejemplo, por las mañanas hace un poco de frío. Y a las 12 del día ya empieza a calentarse, la temperatura sube y de nuevo como a las 6 de la tarde baja la temperatura. A mí me encanta esta temperatura, amigos, ¿ok? Hoy les vamos a traer noticias curiosísimas de, imaginen de qué país, de México, bello país, rico, con tanta tradición artística, de historia. Y bueno, cuna de muchísimas civilizaciones como mayas y aztecas. Vamos a hablar de las comidas mexicanas, de los tragos mexicanos, de cómo es la vida en México, la educación, qué es lo que está pasando ahora mismo. Y también en los marcianos llegaron ya, ¿ok? Llegaron bailando cumbia nada más. Les voy a enseñar cómo se baila la cumbia con este, yo diría, acento mexicano, porque los mexicanos hacen muchísima cumbia con arreglos un poco diferentes. Así que, mis amigos, bienvenidos al show más musical, bailable, artístico e intenso de las redes sociales. Mi nombre es Yamila Guerra y bienvenidos, ¿ok? Vámonos para la próxima sección. ¿Y de qué cosa será, caballero? De belleza. ¡Dios mío! Me he quedado sin pestañas. Pero, Yamila, ¿pero qué te pasó que te quedaste sin pestañas? Es que he estado usando pestañas postizas. Pero las pestañas postizas, las que son extensiones de pestañas. Ya llevaba un tiempo y me he quedado sin pestañas, caballero. Pero ¿cómo tú pudiste hacer eso, Yamila? ¿Cómo te quedaste sin pestañas? ¿Tú no sabías que usar pestaña postiza te dañaba el ojo? Bueno, mis amigas, les comentaré que ahora mismo es muy de moda. Tú vas a algún lugar, a un restaurante, y ves a las mujeres con extensiones de pestañas. Estás sentada en el avión y pasas acá por el pasillo, pasan muchas mujeres con pestañas postizas. Yo diría extensión de pestañas. Las pestañas postizas son las que uno se las pone con un pegamento y después se las quita, ¿no? Extensiones de pestañas, específicamente. Y bueno, yo tengo que decir que a mí me ha impresionado esto, cómo las mujeres están siempre con este tipo de extensiones. Ellas no saben lo peligroso que es. ¿Por qué? Porque les puede dar alergias, porque pueden tener bacterias en la parte donde tiene el pegamento, en donde se pone, en la pestaña. Y de verdad que han habido casos que hasta las personas pueden perder la vista. Recientemente vi una muchacha que tenía el ojo colorado. ¿Por qué? Porque tuvo una infección en el ojo. Así que, mis amigas, tengan muchísimo cuidado. Y hablando de la Ciudad de México y de las mujeres de México que son preciosas
y están siempre bien arregladas. Siempre me ha llamado la atención cómo ellas se pintan. Le dan muchísima importancia al cuidado personal, al cabello, y también ellas se ponen mucho maquillaje, es decir, ellas se levantan temprano, se ponen mucha base, mucho polvo, y están listas desde por la mañana 100% maquilladas. Es increíble, eso de admirar que una mujer se preocupe por su apariencia, y que quiera lucir bien primero para ella misma y después para las personas. Así que vamos a seguir con la siguiente sección, corazones, que se llama Los Marcianos Llegaron Ya. Oye, fiesta. Yo te traigo fiesta. Claro que sí, me encanta traer fiesta, alegría, optimismo a todos ustedes. Y en mis eventos con mi banda, yo canto muchas cumbias. Y hoy, hablando de la Ciudad de México, de la cultura mexicana, ellos son muy alegres, hacen muchísimas fiestas, les encanta bailar. Y acá en Los Ángeles, bueno, la comunidad mexicana es la más grande de todos los inmigrantes. Y ellos les encantan hacer eventos, es decir, reunirse con la familia, con los amigos. Las bodas son súper grandes, las quinceañeras son súper grandes, de verdad. Me gusta ese carácter festivo que tienen los mexicanos. Y la cumbia está presente siempre. Vamos a practicar los pasos básicos de la cumbia que ellos hacen en las fiestas. Es decir, la cumbia, este es el paso básico: pie derecho detrás, izquierda adelante, vas a la derecha, 1, 2, 3, 4, cambia, 1, 2, 3, 4, así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner un poco de música, por favor. Esta es una cumbia mexicana. Ellos también bailan así. Hacen este tipo de salto. Ok. Ellos combinan diferentes tipos de movimiento. Ok. Algunas personas no hacen este paso básico de Colombia, que es este, ¿me entiendes? Ellos combinan otro tipo de movimientos y lo bailan mucho con la pareja, tomados de la mano. Así ellos bailan. Por favor, vamos a hacerlo de nuevo. Así. Báilala como buena cubana. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Le puedes dar la vuelta a la pareja. Ellos hacen esto también, este tipo de salto. Y hacen también un movimiento como más estándar, así, sueltos. Es increíble cómo ellos disfrutan el género musical. Este género musical lo bailan de diferentes maneras, en parejas, con los niños, también sueltos. Es decir, ellos disfrutan inmensamente este género musical. Vamos a seguir, ponme un poco más de música para seguir practicando, ¿ok? Así, es muy fácil. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Los hombres, algunos usan su sombrero, se lo quitan así para bailar con la mujer, se lo ponen y también, recuerden, hacen este paso. Ay, pero qué
este tipo de salto. Uno. Uno. Dos. O algunas personas no se arriesgan y crean y prefieren hacer este paso más fácil. A la derecha, uno. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Pues bueno, mis amigos, estos son los pasos. Estos son los pasos básicos de la cumbia y algún tipo de creatividad también. Que ellos hacen a la hora de bailar. Así que vamos a continuar con uno de mis sponsors, Fadel Brieva, uno de los mejores realtors del sur de la Florida. Ahí les va. Hablando de comida, de dulces, de bebidas, en México hay muchísima variedad. Por ejemplo, las cocinas están divididas por regiones. En la zona del norte de México, usted puede encontrar platos especialmente hechos con carne y también combinados con las tortillas de harina, ¿ok? En la zona, en la región de Oaxaca, ellos cocinan muchísimos tamales muy deliciosos y, por supuesto, es la cuna del famoso mole. A mí me encanta el mole con chocolate. Oh, ¡wow! Seguimos en la zona de Yucatán, que es la que está más cerca a Cuba. Se dijo que en un pasado bien lejano, Yucatán y la zona de Pinar del Río estaban juntas. Pues bueno, en esta zona predominan muchísimas frutas tropicales y ellos combinan en su cocina estas frutas. Yo tuve la oportunidad, cuando visité México hace ya algunos años, ir a un restaurante yucateco y me encantó. Era como si yo estuviese comiendo comida cubana, caballero, porque ellos combinan, bueno, los frijoles, el arroz y también los plátanos maduros fritos, como nosotros, como la comida cubana. En las zonas de la montaña del oeste podemos encontrar platillos de birria, de carne, de cordero, de puerco, etcétera, y ellos lo hacen en una salsa de tomate picante. ¡Qué delicia! Yo he comido aquí en Los Ángeles birria, ¿ok? En restaurantes, y de verdad que si lo hacen con gusto, con sabor y un porciento de picante moderado, a mí me arrebata. Y seguimos para la zona del Pacífico, la costa del Pacífico y Baja California. Yo tuve la oportunidad de ir a actuar a Los Cabos y pude disfrutar este tipo de cocina. Y ellos se especializan en los pescados, mariscos. A mí me encanta ir a México y disfrutar de todos esos hoteles maravillosos. Ellos tienen un servicio de lo mejor. La gente es tan cariñosa, tan afectuosa, tan comunicativa. De verdad que a mí me encanta. Qué pena que, bueno, que en ciertos lugares haya tanta violencia y tantos problemas con políticos también. Entonces, vamos a seguir hablando de los platos típicos de México. Y bueno, ustedes conocen los famosos tacos que ellos combinan con pollo, con carne. Los tacos al pastor es un ejemplo que ellos hacen con tortilla de maíz, con puerco, con cebolla, coriander y piña, caballeros. Son deliciosos.
Aquí yo veo en Los Ángeles los restaurantes que lo tienen así al aire libre, donde la gente va, cerca aquí de mi casa, en la calle, tienen puesto un lugar donde tienen tacos al pastor aquí, bien cerquita de mi casa. Los famosos chilaquiles, que son estas tortillas de maíz fritas, y bueno, le ponen salsa verde, salsa roja, combinada con huevo frito, con huevo revuelto, con crema, que está muy presente en la comida mexicana, crema de queso, crema y queso también, porque le ponen queso cotija por arriba. También tenemos, bueno, las tostadas esas deliciosas fritas, adentro le ponen, bueno, carne, el tipo de carne que tú quieras, y los tamales que son muy conocidos por la comunidad latina internacional, porque ellos, bueno, le ponen carne, le ponen diferentes especies, picante, siempre está picante, está presente en la comida mexicana el picante. Pues bueno, estos son algunos de los platos de la cocina mexicana, pero también ellos tienen uno de flor de calabaza, que es exquisito, que hacen una crema con flor de calabaza, que a mí me impresionó, me quedé con la boca abierta. Yo he ido a varios restaurantes en la Ciudad de México y tienen una gastronomía exquisita. Usted puede encontrar en México todo tipo de cocina. La especialidad de ellos es la mexicana, pero también japonesa, cubana, argentina, española. Es increíble. Y además el servicio de los camareros es tan afable que de verdad me encanta ir a la Ciudad de México y compartir con los mexicanos. Y no les quiero contarlo el público mexicano, que es espectacular cómo aprecian, cómo valoran al artista, tanto mexicano como el extranjero. Nosotros los cubanos hemos tenido, por ejemplo, una presencia muy fuerte en México desde la época de los años 30, 40, 50, y que, como ustedes conocen, muchos artistas cubanos se han desarrollado en México. Así que es para mí uno de los mejores lugares para proyectarse en su carrera. Así que, corazones, esto es un poquitico que les traigo de la comida mexicana. ¡Ay, Dios mío! Yo quiero un taco al pastor. Ok, vámonos para Mapamundi. Seguimos en México, caballero. En Mapamundi nosotros les tenemos noticias bien curiosas de México que yo no las conocía. Por ejemplo, existen carros en el metro específicos para mujeres. Esto es para evitar que a las mujeres las rapten, las violen, porque hay un índice alto de este tipo de crimen. Entonces están destinados para las mujeres. Solamente las mujeres pueden entrar acá y sentarse en el metro. Es decir, carros, es decir, compartimento que solo es para mujeres. Esto me pareció una idea genial. También ustedes pueden encontrar en México, por ejemplo, diferentes tipos de animales que ellos comen, como escorpiones, como grillos, también arañas. Así que tenga cuidado, porque si usted va a algún restaurante mexicano y le ponen un animal que usted no conoce, sin que le hayan dicho nada, pregunte primero. A mí me tomaron el pelo una vez, una amistad, me dijo, mira Yamila, te voy a pedir un plato maravilloso, y me lo presentó, y yo me lo comí, y después me dijo, ¿tú sabes de dónde es esa carne? ¿Adivina de dónde es? Son los huevos de un toro. Locura, caballero, de verdad, yo tuve que preguntar. Bueno, yo pregunté, pero la persona me dijo, no te voy a decir qué cosa es hasta que termines de comértela. Y de verdad, sabía delicioso, yo nunca supe que eran los huevos de un toro. Y me gustó muchísimo. La Ciudad de México, específicamente, es un lugar que es, yo diría,
muy solidario con la comunidad gay. Están permitidos los matrimonios gays y ellos últimamente, hace unos años, han promovido este tipo de educación, este tipo de aceptación, este tipo de tolerancia a la comunidad gay. También México es cuna del volcán más pequeño del mundo, que se llama Cuescomate. Cuescomate, increíble. Y bueno, como ustedes saben, en las noticias, México poco a poco se va hundiendo. Cada año se va hundiendo por unas 10 pulgadas. Ahora mismo ocupa el octavo lugar. Ya no es la séptima ciudad más alta del mundo, no. Ahora ocupa el lugar número octavo. Vamos a también, les quiero comentar que la Ciudad de México tiene como alrededor de 25 millones de personas viviendo nada más en la ciudad. Y en todo el país, 128 millones, alrededor de 128 millones de personas. ¡Wow! Increíble. A mí me encanta México porque tiene tanta diversidad de paisajes, tiene montañas, tiene playa, el Pacífico, la costa del Pacífico, Acapulco, ese balneario tan famoso también en Cancún, que tiene esas playas maravillosas, Los Cabos. No he ido a Mérida, me encantaría ir a Mérida y conocer, por supuesto, las pirámides y las construcciones de los mayas. México es también cuna del tamal más grande del mundo, amigas y amigos. Ellos confeccionaron un tamal de 150 libras que alimentó alrededor de 70 personas a sí mismo. Y bueno, ellos le pusieron el nombre como el Zacahuil. Zacahuil, divino. A mí me encanta cómo ellos disfrutan la comida, ese sentido de familiaridad, de cercanía. Eso me gusta y me recuerda a la familia cubana, que es muy parecida. También, yo no sabía que los niños mexicanos no recibían regalos en Navidad. Mira para eso, de lo que uno se entera. Pues bueno, ellos reciben regalos el Día de Reyes, que es el 6 de enero. Es ahí cuando reciben muchísimos regalos. Como ustedes conocen, la religión más importante en México es la católica. Y Mexico City es la ciudad más antigua del North America, de América del Norte. Muchas personas dicen que era San Agustín, pero no, es Mexico City, es impresionante. Y bueno, también es la cuna de, yo diría, del tipo de dibujo americano. Aquí, por ejemplo, me acabo de enterar que es uno de los primeros lugares donde también se usó el sistema de imprimir, es decir, en las fábricas, fue en la Ciudad de México. Mira para eso, qué interesante, increíble, así es. Y bueno, y también es uno de los primeros lugares en la América del Norte donde tú podías encontrar literatura en las librerías, por allá por el año 1539. Pues bueno, mis corazones, aquí les traje unas noticias curiosas de México, ese país maravilloso que los invito a que lo visiten porque es hermosísimo. Y nos vamos a un corte musical y dice así. Con mi tumbao. De La Habana traigo un chá. Qué bueno está. Atrévete un poco más. Es mi cha cha cha. De La Habana vengo yo. De La Habana vengo yo. Y bueno, mis amigos, vamos a hablar un poco de dinero, porque el dinero no da la felicidad, pero ayuda a resolver muchas cosas, muchas situaciones, y hay que contar con él y saberlo manejar, caballero, ¿ok?
Yo pienso que es importante ahorrar, no importa si es un dólar, 100 dólares, 5 dólares, porque todo suma al final del mes y uno cuando hace las cuentas de lo que gastó el mes pasado, uno se queda con la boca abierta, ¿ok? Así que es lo mejor, yo pienso, y también la revista Harvard Business, ellos recomiendan que uno no debe tener un budget, un presupuesto, lo que debe de hacer uno es ir atrás, ir al mes anterior, mirar todos los gastos desde centavos hasta, bueno, cientos de dólares o miles de dólares, y usted saca la cuenta y usted reflexionar, mirar, no, esto no lo debía hacer, no, esto es de, gaste demasiado, y usted darse cuenta de esos gastos hormiga que cada mes nosotros lo tenemos. Gastos hormigas pueden ser, por ejemplo, un café en Starbucks es un gasto hormiga, que son 5 o 7 dólares, ¿ok? Yo pienso que hay otras soluciones. Si estás en la calle, no vayas a Starbucks, ve a Dunkin' Donuts, por ejemplo, que el café expreso, que es muy bueno, es mucho más económico. Esos son de los gastos hormigas. Los gastos hormigas también pueden ser los negocios de manicure y pedicure. Me van a matar ellas porque dicen, no, ¿cómo tú me vas a decir que no vengan a mi negocio? Bueno, estamos en la sección de dinero, ¿ok? Y en la sección de dinero hay que hablar las cosas como son, caballero. Entonces, para pintarnos las uñas, nosotros podemos hacerlo perfectamente en casa, para arreglarnos los pies en casa. Aunque yo digo, ay, Dios mío, pero yo no soy tan profesional como estas chicas en la peluquería que me hacen la pedicure tan perfecta. Ese pellejito se me olvidó. Ay, mira lo que tengo que quitarme. Ay, mira. Bueno, en realidad ellas son profesionales de las uñas, como yo digo, y es el mejor lugar si algún día usted quiere ir. Pero si vamos a ahorrar dinero, lo mejor es que usted misma o mismo se lo haga en casa, se lime las uñas, se ponga el esmalte, la base, se pinte la uña, se ponga el top, la base top, arriba de la uña, y así nos ahorramos dinero. Por ejemplo, acá en Los Ángeles, ir a la pedicure y manicure no es tan caro como en otras ciudades en Estados Unidos. Por ejemplo, usted puede encontrarse manicure y pedicure por 25 dólares aquí en Los Ángeles, en dependencia del lugar, pero hay un estándar de precio, y eso a mí me encanta de Los Ángeles, porque puedes ir hasta Beverly Hills o hasta un barrio que no sea tan famoso ni tan rico y que usted pueda acceder a un servicio más o menos decente y a muy buen precio, porque es increíble, en muchos lugares que yo he estado fuera de California, el precio de las peluquerías, el precio de los lugares donde te hacen manicure y pedicure es extremadamente caro. Yo digo, ¿cómo es posible que esto aquí esté tan caro si no es ni la primera ciudad del mundo, ni es la segunda ciudad del mundo, no? Ni es la primera ciudad de Estados Unidos, ni la segunda ciudad de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que este mercado aquí sea tan caro? Es impresionante. Así que yo prefiero hacer siempre un tipo de búsqueda del lugar que tenga un buen precio y que también tenga una buena calidad. Y aquí en California sí se puede encontrar, ¿ok? Para ahorrar dinero, bueno, podemos empezar a ahorrar en ese famoso cochinito que desde niño nosotros hemos tenido. Bueno, en Cuba no teníamos el cochinito, teníamos a lo mejor una lata donde abríamos un orificio arriba y empezábamos a ahorrar centavos, un peso, dos pesos, tres pesos, lo que sea. Aquí, bueno, ya un poco más sofisticada la cosa, están los cochinitos que a los niños les enseñan, principalmente los padres, a ahorrar dinero por mucho tiempo. Aquí en mi familia, y yo pienso que el más ahorrador es mi papá. Él siempre, lo que él no tiene un cochinito, él tiene un Buda, el Buda del dinero, que tiene un orificio, que es una alcancía, y él le pone esas monedas y esos pesos ahí. Así que yo los aliento, les sugiero que ahorren también con el cochinito, porque ustedes se pueden encontrar cientos de dólares dentro del cochinito cuando pasa un año. Es una sorpresa el cochinito. Ok, o si prefieren, bueno, en su cuenta de banco, en su cuenta de ahorro, hay muchísimas opciones. Por ejemplo, usted también puede invertir en la bolsa. Ahora mismo hay stocks market, hay en la bolsa muchas posibilidades
de comprar acciones porque están a unos precios bien económicos, como las líneas aéreas, por ejemplo. Y a partir de ahí, usted puede empezar a ganar dinero de ese que usted puso para invertir. Y se va a tomar y va a tener una gran sorpresa de aquí a unos 6 meses, ¿ok? También podemos, yo diría que establecer un tipo de ahorro al mes que, por ejemplo, usted el banco le retire a usted cada mes $100, por lo menos, $100 y se lo extraiga de su cuenta de banco. Ya usted sabe que usted tiene que dejar $100 ahí disponibles para que ese otro banco le sustraiga ese dinero y que su cuenta al final del año usted va a decir, wow, mira qué bien hice en ahorrar dinero. Muchos expertos, muchas revistas enfocadas en economía, ellos sugieren que usted debe de ahorrar el 10% de lo que gana. Por ejemplo, si usted gana $1,000 al mes, usted debe ahorrar 100. Porque ellos consideran de que la otra parte del dinero se va en gastos como el pago de la renta o el pago del mortgage o el pago de la comida, que es impresionante, el pago del carro, el pago de la gasolina también, del seguro, de la luz, del agua, es decir, son muchísimos gastos y al final a lo mejor usted puede ahorrar aunque sea $100. Si usted puede ahorrar aunque sea $100, eso es espectacular, eso es divino que usted lo haga. Si usted quiere, por ejemplo, montar un negocio, quiere mejorar su negocio o mejorar su casa y hacer algún tipo de, yo diría, de inversión, esta es la mejor manera de hacerlo. Cada mes retirar un poco de dinero o hacer inversiones en la bolsa. Por ejemplo, puede invertir en la bolsa por 2 o 3 meses y retirar después lo que ganó, dejando el dinero que usted invirtió inicialmente, pero retirando lo que usted ganó y, bueno, invertirlo en otras cosas si usted lo desea. Así que, mis corazones, yo pienso que uno debe instruirse, debe aprender de economía. Yo sé que las escuelas no nos dan este tipo de información, no nos dan este tipo de conocimiento, pero cuando uno ya lleva un tiempo viviendo en un país capitalista, donde uno tiene que lidiar con los pagos que hacer, con el dinero que le pagan y hacer siempre como un balance, un reajuste de lo que tú quieres lograr, de lo que tú quieres ahorrar, yo pienso que estas medidas que les acabo de decir, estas sugerencias, no es que yo sea una experta en economía, ¿ok? Pero he aprendido algunas cositas y por eso se las quiero compartir. Así que, mis corazones, sí se puede ahorrar, aunque sea $5 al mes, ¿ok? O $5 al día, que son 5 por 3, 15, que son $150 al mes. Así que sí se puede, caballero, sí se puede si nos apretamos los cinturones y somos fuertes de mente, como dice mi papá, hay que tener una fuerza de voluntad increíble para no gastar en esta sociedad donde te dan tantas posibilidades de comprar. No lleguen a ser tacaños, por favor. No sean tacaños. De ahí, del ahorro al tacaño, hay un balance, hay una línea bien definida, por favor. Pero eso sí, hay que tener conciencia, porque al final del día, si usted dice, ay, yo me quiero ir de vacaciones ahora en julio y en agosto, aunque sea a San Diego, California, aquí, usted va a tener que comprar, por ejemplo, comida para su familia allá, tiene que gastarse dinero en restaurantes, usted tiene que reservar un hotel. El hotel, lo mínimo que puede costar en esta zona de California son como $150, $180 la noche. Es decir, más o menos, en la zona de San Diego, ¿ok? Uno de los lugares donde está, bueno, el parque de atracciones SeaWorld, donde está Legoland, ¿ok? Hay lugares interesantes en San Diego. Entonces, usted va sumando el hotel, la comida, la gasolina, y eso por lo menos yo creo que no se le va a bajar de $1,000, $1,500, fácil. Así que, caballero, hay que ahorrar, estamos en marzo, a lo mejor nos podemos dar un salto a la Florida, a bañarnos en las playas deliciosas de Miami. Sí, porque a mí me gusta el agua caliente, caballero. Aquí en la ciudad, de acá en la zona de California, el mar es muy frío y yo no me meto, ¿ok? Yo prefiero las playas de la Florida.
Ok, pues mis corazones, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, estos eran unos mensajitos económicos de cómo ahorrar dinero. Así que vámonos para uno de mis sponsors, Fadel Brieva, uno de los mejores realtors de Miami. ¿Y por qué él es uno de los mejores realtors? Porque él es una persona confiable, profesional, conoce muy bien el mercado y le puede dar buenos consejos de si usted puede comprarse una casa o no, si usted puede vender la casa o no. Así que es bueno siempre llamar a los profesionales, preguntar, ser curioso, investigar, buscar opciones, en fin. Y Fadel Brieva es un excelente amigo y también un gran profesional. Así que se lo recomiendo y ahí les va su promoción. Yo la escribí hace ya como unos 10 años, fue mi primer reggaetón, para que vean. Caballeros, porque yo canto todo tipo de géneros musicales, lo mismo reggaetón, salsa, bolero, cumbia, un área clásica. Es decir, a mí me encanta explorar, a mí me encanta intentar cantar diferentes géneros musicales, no me limito solamente a uno. Pues bueno, mis corazones, en Entertainment Today, porque aquí no le gusta el entertainment, a mí me encanta el entertainment. Y en las noticias vamos a hablar del Festival de Coachella, acá en la zona de California, que se celebra todos los años por octubre. Pues bueno, mis amigos, ellos prefirieron pasar el festival para el 2022, abril del 2022. Imagínense, ese festival que vende más de 125 mil tickets al día. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cómo ganan dinero! En este festival muy famoso, que por 15 días las personas pueden disfrutar de conciertos de artistas súper famosos y no tan famosos. Recientemente se presentó, hace unos años, Beyoncé y también a grupos de rock, grupos de hip hop, etc. Pues bueno, ellos dijeron que como hay tantas personas visitando este festival y por el COVID-19 y por la pandemia, ellos prefirieron decir no, se acabó el festival porque si no va a haber un contagio espectacular, va a haber mucho contagio. Así que y todo el mundo, que está todo el mundo ahí pegados así, sudando y tocándose, y no les quiero contar lo que se forma en el Festival de Coachella, porque yo he oído cada historias increíbles, ¿ok? Hay muchísimos hoteles alrededor, porque esta es la zona también cerca de Palm Springs, ¡yeah! Palm Springs, y entonces mucha gente soltera se va para ahí y buscan novios allá, buscan novias allá, y quién sabe lo que se forma ahí, ustedes lo saben. Pues bueno, esperemos que Coachella reanude ese famosísimo festival. Y ustedes saben más o menos cuánto cuesta entrar a Coachella, como $450 por persona. Miren para eso, qué caro, $450, mira, eso es un gasto hormiga, hablando de economía.
ya saben, ustedes conocen su economía y si quieren darse el gusto de ir a Coachella, pues vayan. Y si no, lo ahorran. Bueno, todos tenemos esa opción. Otra noticia importantísima es que Alejandro Fernández ya es abuelo, su hija Camila dio a una bella bebé que casi pesó como 8 libras, señoras y señores. ¡Dios mío! Y bueno, le pusieron Cayetana y me imagino que él está lleno de felicidad, la familia alegre, porque siempre, bueno, recibir a un niño en casa es algo hermoso, es algo bien emocionante. Así que muchísimas felicidades a la familia Fernández. Y siguen los chismes con J-Lo y con Alex. Pero ahora, ¿qué está pasando, caballero? Bueno, según People en español, ellos dicen de que ellos han trabajado tanto en esta relación, caballero, porque hasta inclusive fueron a terapia de pareja. Claro que sí, fueron a terapia de pareja porque ellos tuvieron como una especie de crisis en la casa por la cuestión de la pandemia, que Jennifer quería salir a caminar, ¿me entiendes? Y Alex quería quedarse en casa, que él no quería. Y dice, ay, no, Jennifer, no, vete tú a caminar, haz ejercicio. Yo estoy cansado de hacer ejercicio y me quiero quedar aquí viendo la televisión. Pues bueno, parece que ahí hubo algún tipo de discusión entre ellos y tuvieron que ir a terapia. Miren para eso. Ay, yo creo que es un poco exagerado ir a terapia porque uno quiera salir y el otro quiera quedarse. Pues bueno, yo pienso que a lo mejor hay algo más al respecto, porque si uno va a terapia es porque hay algo más profundo en esa relación, está como que en cuestiones. Pues bueno, la revista People dijo que ellos han trabajado tanto en la relación que si ahora mismo ellos rompen va a ser devastadora la experiencia. Yo pienso que ellos debieran hablar, y lo han hecho, por supuesto. Ellos tienen que entenderse, tienen que llegar a un consenso. Y que si el amor está presente en la vida de ellos dos, que por favor confíen en lo que siente el corazón, en esa familia que han creado con los hijos de cada uno, que se llevan muy, muy bien. Así que yo pienso que al final yo creo que sí se van a arreglar, aunque están todavía así en tambaleando, pero yo pienso que sí se van a arreglar y ellos se lo merecen. Son unas buenísimas personas, son grandes profesionales y yo conozco a Jennifer hace ya algunos años cuando ella me contrató, el manager en aquella época del restaurante Madres en Pasadena, que era su ex marido Ohani Noah, me contrata para cantar en su restaurante y bueno, tuve la oportunidad de conocerla. Y Jennifer es una persona muy asequible, muy simpática, muy agradable. Así que le deseo lo mejor a Jennifer porque ella es una guerrera. Así que mis corazones, vámonos, ¿a dónde? A la sección de arte, caballero, porque sin arte yo no puedo vivir. Yo tengo que oír música, ver bailar a alguien, ver pinturas, esculturas, aprender de civilizaciones, caballero. Hay que aprender de todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que enseñar, ¿ok? Así que vámonos para México, la evolución artística en México. Ahí les va. Por favor, quiero bailar. Yo le consigo para mi salud, me infectando las mañas, si pides más, más de solo eso. De mirada me vuelves y hablar, yo le consigo para mi salud. Me enredas con tus palabras y ya no aguanto este tormento. Mi cabecita se pone mala. Bueno, esta sección es patrocinada por Mojave Audio, uno de los mejores micrófonos del mundo. Mojave Audio nos ha acompañado en muchísimas grabaciones musicales, también en eventos que nosotros hacemos fuera acá del estudio y nos llevamos nuestra microfonía. ¿Por qué? Porque es súper profesional y tiene un sonido bien cálido. Bueno, vamos ahora a hablar, ay Dios mío, del arte mexicano, que es tan, yo diría, emocionante, surrealista,
también lleno de colorido, me atrae mucho eso. Y bueno, ¿quién es ahora mismo? Y también por muchos años ha sido el exponente, la pintora mexicana más famosa del mundo. Bueno, es Frida Kahlo. Frida Kahlo, esa gran artista mexicana que tiene un catálogo de más de 150 obras de arte. Ella tiene en la Ciudad de México un museo dedicado a su obra, es que se llama La Casa Azul. A mí me encantó ver la película que hizo Salma Hayek sobre la vida de ella. Muy controversial, y ella siempre fue fiel a sí misma, a lo que creía, y yo se lo respeto. Ella, por ejemplo, plasmaba la mayoría de sus cuadros, imágenes de ella misma, lidiando con el problema de su enfermedad, de sus dolores, de lo que a ella le gusta, y reflejando un poco también la vida en México. Eso me encantó de Frida Kahlo. Tenemos también al gran muralista mexicano Diego Rivera. Diego Rivera, que fue esposo también dos veces, se casaron dos veces con Frida Kahlo. Y me encantan los murales de Diego. A mí me encanta ver, por ejemplo, las pinturas, yo diría, grandes pinturas. Es decir, en una exposición un mural puede ocupar una pared entera. Me gusta admirar ese tipo de arte. Porque, por ejemplo, por cada sección del mural, la parte izquierda de arriba, hay un mensaje diferente a la parte de abajo de la izquierda. Es diferente. En la parte del medio también usted puede admirar ese mensaje, lo que quiere transmitir el artista. En la parte derecha arriba también usted puede ver qué emociones, qué es lo que quiere, qué historia tiene detrás esa pintura. Es decir, este tipo de pinturas, de murales que son tan grandes, en espacio, los historiadores de arte recomiendan que uno debe sentarse con tiempo y admirarlo parte por parte. Es decir, la parte de la derecha, la parte de la izquierda, la del centro, y a partir de ahí usted capta, usted aprende, usted se da cuenta lo que quiso transmitir el artista. Diego Rivera es súper famoso. Acá también en Los Ángeles tenemos murales de Diego Rivera espectaculares. Seguimos con Leonora Carrington, una británica también surrealista que en Inglaterra no tuvo como que una fama, no fue tan reconocida, pero en México es súper, súper conocida. Su tipo de arte explora mucho lo que es la exploración, explora mucho la sexualidad femenina y también la cuestión de sus ideas revolucionarias. Así que a Leonora Carrington también hay que admirarla. Sebastián solamente, sin ningún tipo de apellido, es otro pintor, escultor, y que tiene obras de arte en Japón, Buenos Aires y en La Habana, caballero. Es increíble. También tenemos a Gabriel Orozco. Es un pintor mexicano que él tiene una galería que se llama Curimansuto en la Ciudad de México, que hay que ir a admirarla. Y Fanny Ravel, que tiene una descendencia polaca, también es importante dentro de la cultura artística muralista de México. Y Rufino Tamayo, me recuerdo de este artista mexicano cuando yo vivía en Cuba, que se mencionaba muchísimo en libros, también en obras de arte que yo conocí desde Cuba. Y por supuesto, miren, para eso, este es el pintor que tiene más calles con su nombre en México, Rufino Tamayo. Así que me encanta reconectarme con lo que yo aprendí en el pasado, cuando era adolescente, sobre arte, porque no es lo mismo lo que uno aprende cuando es adolescente a cuando uno ve las cosas con otro sentido, con otra sabiduría, con otro conocimiento, y empieza a admirar
obras de arte. Por ejemplo, yo estuve en el Museo del Louvre hace ya muchos años. Entonces, si yo voy ahora al Museo del Louvre, yo sé lo que yo estoy mirando. Es decir, yo veo la Mona Lisa, yo vi la Mona Lisa, estuve enfrente de ella. Yo sabía que, bueno, que era muy famosa, pintada por Leonardo da Vinci, pero a mí no me impactaba tanto Mona Lisa. Hay otras pinturas que no son tan famosas que de verdad a mí me han dejado con la boca abierta. Así que me encantaría ir de nuevo al Louvre después de que pase esta pandemia o que aminore esta pandemia y pueda ir a Europa y visitar el Louvre, porque en el Louvre hay tantas obras maravillosas, arquitectura, yo diría esculturas, pinturas, obras de la época de los egipcios, hay de todo. Y tienes que meterte, yo creo que el día entero, caminando, quedándote ahí dentro del Louvre, comiendo dentro, desayunando en el Louvre, almorzando en el Louvre y comiendo en el Louvre en un día para tú poder ver todas las obras de arte que hay en el Louvre, ¿ok? Así que no es lo mismo cuando uno es adolescente, va y admira y después pasan los años, uno estudia, uno aprende de historia del arte y sabe lo que va a ver. Así que bueno, mis amigos, esto es Evolución en el Arte, que me encanta traerle estas informaciones. Es decir, por si ustedes las conocen, las refresca la memoria, o si no las conocen, las aprendan también. Así que corazones, vámonos para un corte musical. Y dice así. Con mi tumbao. De La Habana traigo un chan. Qué bueno está. A bailar y gozar. Atrévete un poco más. A bailar rica chan. Es mi cha-cha-cha. De La Habana vengo yo. Pero agua de fruta fresca. Mis amigos en México, ellos tienen esas aguas de frutas deliciosas que a mí me encantan. Acá, bueno, en California, yo lo veo en los moles, que hay negocios dedicados a las aguas de frutas. Y bueno, ellos tienen agua de Jamaica, que viene del té de la flor del hibiscus. Tienen también el agua de tamarindo, de la fruta tamarindo, que también nosotros tenemos en Cuba. Pues bueno, ellos le quitan la pulpa a ese tamarindo, lo mezclan con agua y es delicioso. Y le ponen azúcar y es delicioso. ¡Qué refresco más natural! Eso no es, ya ustedes saben, los otros que le echan colorantes y gases. No, esto es natural, natural. A mí me encanta esto de la cocina mexicana porque ellos usan muchísimo las frutas. Ellos hacen batidos de frutas en las calles en México. Están los vendedores de mango. Y cuando yo iba a México, yo disfrutaba mucho eso. También tienen agua de limonada y con semillas de chía. Esto no lo he probado, así que me gustaría probarla. Chía fresca se llama, la horchata de arroz, que sí yo he probado horchata cuando yo vivía en España, en Valencia, en la zona de Valencia, y es muy rica, pero en este caso es de arroz. Impresionante. Tenemos también agua de, ellos le ponen de mango, también de mango, de melón, es riquísimo, y tepache de piña. Bueno, tepache de piña es un tipo de jugo fermentado de la cáscara de la piña. Y esto, bueno, en Cuba nosotros lo hacemos muchísimo, de la cáscara de la piña. Hay que aprovecharlo todo, caballero, la cáscara, lo de adentro, lo de afuera. Pero es delicioso el que se le ocurrió. Le deben dar, yo no, el premio de gastronomía mundial. Porque un jugo de cáscara de piña es también muy rico. Así que bueno, los mexicanos, ellos acompañan sus almuerzos, sus comidas con agua de fruta fresca. Ay, a mí me encanta eso. Yo sé que da un poco de azúcar, pero bueno, ay, de vez en cuando hay que tomarse la fruta fresca edulcorada con azúcar con el almuerzo y las comidas. Ay, qué divino, qué divino. A ver si pronto voy a algún lugar mexicano
aquí en la parte del mall donde yo vivo, donde tienen ese negocio específico de agua fresca, de fruta fresca. Pues mis corazones, ya estamos al final del show. Espero que hayan disfrutado de estas noticias interesantes de México, de su cultura, de cocina, de su arte, etc. Y también quiero saludar a las personas que han estado conectadas en el show. Uno se llama Juan Carlos, me dice acá la productora. ¿Y quién más? Juan Carlos Pino, saludos, corazón, gracias por tu atención y apoyo. Y Antón Fustier, gracias Antón, un beso para ti, abrazos. Pues bueno, mis corazones, mil gracias por ese cariño, ese apoyo que me dan, los comentarios que hacen y bueno, estar presentes acá en mi vida. Muchísimas gracias y nos vemos a la una para los que hablan inglés, ¿ok? Porque hay que hablar inglés, estamos en Estados Unidos. Un beso. Bye. Con mi tumbao.